Aquí, en el Departamento de Informaciones de la Policía Provincial, se registraba a cada uno de los secuestrados en la provincia, luego de la tortura, y se les sacaba fotos. También trajeron aquí a empleadas domésticas, a docentes en lucha, a empleados públicos, a obreros del Sindicato de la Madera, de la Construcción y panaderos. Estudiante secundario de 16 años contó que aquí escuchaba cómo torturaban a niñitos para que sus padres dijeran dónde estaban y quiénes eran sus compañeros. Otra compañera declaró cómo torturaban acá y cómo se intercambiaban detenidos entre las distintas fuerzas represivas. Estaba la cárcel de Posadas. La entrada principal estaba en la esquina de Entre Ríos y Ayacucho. Aquí estuvieron secuestradas, incomunicadas, las presas políticas. Donde menores de edad de 15 a 18 años permanecieron aquí varios años hasta ser liberadas. Durante la dictadura cívico-militar, aquí se decidía quiénes vivirían, quiénes serían asesinados y quiénes desaparecidos. Aquí decidía quién estaría a disposición del Poder Ejecutivo Nacional por decreto del Ministerio del Interior, pasando a ser un preso legal, aunque en muchos casos no te garantizaba la vida, como los tres misioneros asesinados en la masacre de Margarita Belén Chaco. Gendarmería Nacional. Aún no fue señalizado por el Estado Nacional. Aquí, en este edificio, en septiembre de 1975, tuvieron secuestradas a varios estudiantes secundarios y universitarios de la UES y la JUP, que participaron de actos relámpagos el 8 de septiembre de ese año, Día del Colono Misionero, en apoyo a los pequeños y medianos productores del movimiento agrario de Misiones, que pedían mejores precios a sus productos. También participaron de secuestros y torturas los distintos escuadrones de gendarmería. En San Pedro tuvieron secuestrados alrededor de 40 personas. Solo uno pudo contar algo. Compañeros detenidos, desaparecidos, presentes. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Ahora y siempre.